¡Policía! ¡Despido! ¡Pasa, tío! ¡Al suelo! ¡La mano donde fuera a bailar! ¡La mano donde fuera a bailar! ¡Policía! Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y con Europol, han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la introducción de moneda falsa en España, concretamente billetes de 500 euros. Durante la operación, 37 personas han sido detenidas en diferentes provincias de España acusadas de cometer delitos de organización criminal, falsedad documental, falsificación de moneda, estafa, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública. La operación continúa abierta en estos momentos y no se descartan nuevas detenciones. Las investigaciones comenzaron en octubre de 2019, cuando los agentes detectaron diversos billetes falsos de 500 euros en diferentes localidades de la provincia de Granada. Posteriormente, se detectaron nuevos ejemplares de la misma falsificación por el resto de la comunidad autónoma de Andalucía. Días más tarde comenzaron a aparecer estos billetes falsos en el circuito financiero introducidos por el sistema del goteo. Tras un año de investigación conjunta que ha resultado muy compleja debido a las continuas medidas de seguridad tomadas por los investigados, se llevó a cabo la explotación de la operación, interviniéndose un total de 402 billetes de 500 euros falsos durante los 16 registros llevados a cabo. También se les intervino anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en Bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas. Las provincias donde más billetes se han interceptado son Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia.